Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva semana en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde, como es habitual, les resumimos toda la actualidad de los últimos cinco días en el municipio. Comenzaremos por el martes, día 2, y seguiremos hasta el viernes, día 5. Recuerden que el lunes fue festivo. Comenzamos el martes con la rueda de prensa que ofrecía la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Mencé Navarro a consecuencia de la sentencia a favor del Tribunal Superior de Justicia sobre el Plan de Modernización de Costa de Mogán. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Mense y Navarro, han ofrecido esta mañana una comparecencia pública para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 13 de abril que desestima el recurso interpuesto por la comunidad de propietarios del Centro Comercial de Puerto Rico Fase 1 para anular el Plan de Modernización y Mejora de Costa Mogán. De este modo, el PMM mantiene su vigor desde su aprobación en 2015, fecha desde la cual se han contraído 20 convenios urbanísticos entre el ayuntamiento de Mogán y diferentes promotores privados para la rehabilitación y mejora de las infraestructuras turísticas. Bueno, ha destacado los más de 5 millones de euros en incentivos al ayuntamiento a raíz de estos acuerdos, pero también las inversiones millonarias en los complejos turísticos obsoletos que han dado realce y mejorado el núcleo turístico de Puerto Rico. Queremos hacer pública eh, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ha dado la razón entre otros, al Ayuntamiento de Mogán, en relación a que se sigue manteniendo en vigor el Plan de Modernización de Costa de Mogán. Esto ha supuesto un espaldarazo, como no puede ser en positivo, al Ayuntamiento y, sobre todo, a los promotores del municipio de Mogán que siguen eh, invirtiendo en el municipio y mejorando lo que es el destino. Desde que está en vigor, desde el 2015, el Plan de Modernización de Costa de Mogán, se han firmado ya más de 21 convenios con el Ayuntamiento de Mogán. Lo que ha supuesto un incentivo de ingresos al ayuntamiento de más de 5 millones de euros. Es una herramienta válida, eh, a lo cual los ayuntamientos tenemos esa vía, sobre todo los, los municipios turísticos, tenemos esa vía para eh, acelerar los trámites para todos aquellos promotores que desean invertir en los municipios turísticos, como es el del municipio de Mon. Recalco y vuelvo a señalizar que es el único plan de modernización que ha sobrevivido ante los tribunales. En Canarias. Por tanto, cualquier empresario que quiera invertir en, en el municipio de Mogán tiene la garantía y la seguridad jurídica de que está avalado dentro del plan de modernización de Costa de Mogán. Por su parte, Navarro ha explicado la trayectoria jurídica del PMM desde su aprobación en 2015. Se aprueba en el año 2015. En el año 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo declara nulo, manifestando falta de los requisitos esenciales. Esto es, informe perceptivo de Costa. En el 2020 eh, se interpone el correspondiente recurso contencioso administrativo que da lugar a la sentencia del Tribunal Supremo del 2022 que ordena al TSJ que entre a valorar el fondo del asunto y en este año 2023 la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declara válido y eficaz el documento. El PMM Costa de Mogán se convierte de este modo en el único de Canarias que, tal y como ha expresado la alcaldesa, ha sobrevivido ante los tribunales. Bueno, ha felicitado a los promotores actuales y futuros, ya que este plan es la herramienta que tienen para acelerar los trámites para todos aquellos que desean invertir para mejorar, rehabilitar y renovar este destino. También el martes les contábamos sobre la presentación del grupo político Juntos por Mogán, liderado por la actual alcaldesa Onalia Bueno, que tenía lugar en la Plaza Pérez Galdós el pasado viernes. Allí se presentó a todo el equipo de gobierno con el que intentarán revalidar la mayoría absoluta en el municipio y presentaron los planes futuros. La actual alcaldesa de Mogán presentó el pasado viernes 28 al equipo de personas que la acompañará a revalidar la alcaldía del municipio. Bueno, también concurre como número 3 a la lista al Parlamento por la Isla de Gran Canaria bajo las islas de Coalición Canaria, en un acto en el que estuvo arropada por el candidato a la presidencia de Canaria Fernando Clavijo, el candidato al Parlamento por la Isla Pablo Rodríguez y la candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria María Fernández y que congregó en Arguineguín a más de mil personas bajo el lema de campaña más bueno para Mogán, la candidata quiso poner sobre la mesa una vez más su compromiso y palabra con los vecinos del municipio. Onalia Bueno aseguró que a lo largo de su trayectoria como mandataria del municipio ha demostrado con ellos cumplidos sus compromisos y que su proyecto y visión de Mogán es largo placista ya que poseen un plan a 10 años vista para transformar Mogán y convertirlo en el referente que ya comienza a ser. La alcaldesa declaró además que tras el trabajo realizado a lo largo de todos estos años el resto de municipios turísticos de Canarias miran hacia Mogán y esto debe constituir un orgullo para los vecinos. En cuanto a su candidatura al Parlamento, con el Grupo Coalición Canaria destacó que cuando sea diputada trabajará como lo ha hecho hasta ahora para que Mogán continúe despuntando como lo ha estado haciendo hasta ahora. Durante el acto intervinieron sus compañeros de lista de Coalición Canarias al Parlamento y Gobierno de Canarias, quienes coinciden en señalar a la Edil como una persona entregada a su pueblo trabajadora incansable y leal, y confían que no solo revalide su mayoría en el municipio, sino que se convierta en diputada el próximo 28 de mayo. Bueno, después de noviembre nos volvemos a ver nuevamente aquí para presentar la lista de Juntos por Mogán. Aquí ante los vecinos, con el resto de los candidatos, los 21 candidatos que me van a acompañar a la alcaldía y también eh, al Parlamento de Canarias, recordar que soy eh, la candidata al número 3 por Coalición Canaria al Parlamento de Canarias, que somos todos gente normal, entregada al municipio. Eh, desde autónomos, bueno, de todo tipo de perfiles, y eso es al final lo que enriquece en la lista. Juntos por Mogán es el único partido que tiene 100% sus candidatos del municipio de Mogán y de cada barrio del municipio de Mogán. Por tanto, es una apuesta decidida que hemos hecho, como no puede ser de otra manera, para seguir trabajando en mejorar lo que ya conocen todos y con hechos, que es lo más importante. Pues aquí estamos en Mogán, que como siempre está cargado de ilusión, de energía. ...y da gusto venir a un sitio donde el liderazgo y el proyecto... ...ha tenido sus frutos ¿no?... ...Onalia ha demostrado que cuando uno tiene proyecto... ...tiene ganas, tiene capacidad y tiene equipo... ...puede ser un ejemplo para todo Gran Canaria. Bueno, tengo la inmensa suerte en estas elecciones de mayo... ...pues de que precisamente la alcaldesa de Mogán... ...me acompañe en la lista al Parlamento... ...todos ustedes la conocen, la fuerza, la energía que tiene... También la capacidad de gestión, de planificación, de lucha y desde luego yo estoy muy bien acompañado en esta lista al Parlamento con Onalia Bueno. Un placer estar en Mogán en la presentación de la candidatura y de la plancha de Onalia Bueno, eh, que no solo eh, lidera la lista al, al Ayuntamiento de Mogán, sino que además eh, acompaña a Pablo en la lista al Parlamento de Canarias. Yo quiero decir que Onalia es para mí es una amiga, es un referente, es una compañera. Y desde luego la generosidad, el compromiso y la capacidad de trabajo que tiene Unalia no se la ha visto yo a nadie. Y pasaba lo mismo con el grupo político de Nueva Canarias, Bloque Canarista de Mogán, liderado por Javier Romero, y que presentaba también su lista de candidatos para poder gobernar el Ayuntamiento de Mogán tras las próximas elecciones del 28 de mayo. El candidato por Nueva Canaria Bloque Canarista en Mogán, Javier Romero, ha presentado este viernes ante una multitud de vecinos y vecinas su proyecto de gobierno para el municipio sureño de cara a las próximas elecciones previstas para el mes de mayo. El candidato que encabeza la lista de Nueva Canaria Bloque Canarista ha dado a conocer a cada uno de sus compañeros que lo acompañan en esta andadura. A ellos ha dirigido sus primeras palabras para agradecerles la valentía que han demostrado al dar un paso al frente y luchar por este proyecto a pesar de los comentarios y ataques que llevan recibiendo desde hace algún tiempo. Por parte de otras formaciones políticas. Sinceridad, cercanía y confianza son los pilares en los que cimienta su proyecto que ha dado a conocer frente a 400 vecinos que lo han arropado en la plaza del centro comercial Ancora en la localidad de Arguineguín. Romero, licenciado en comunicación audiovisual natural de este municipio sureño, se presenta a las próximas elecciones con el deseo de ofrecer a sus vecinos una alternativa de gobierno en la que quepan todas las ideas y propuestas. Javier Romero ha dejado claro en su presentación que su único objetivo es dar a Municipio, un cambio para mejorar de una vez por todas. En el acto de presentación, Romero estuvo acompañado por varios ediles de su partido que actualmente gobiernan en distintos ayuntamientos de la isla de Gran Canaria, como son Firga o Aguíme, así como Minerva Alonso Santana, también de Nueva Canaria, Bloque Canarista, y que actualmente es consejera de Área, Industria y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. ...presentamos la candidatura a las elecciones de este 28 de mayo al Ayuntamiento de Mogán... para conocer a todo el equipo de mujeres y hombres que nos acompañan en este proyecto... ...y también las líneas básicas de nuestro programa de gobierno que vamos a plantearle a todos los vecinos de, del municipio... ...porque tenemos interés, tenemos ganas, tenemos trabajo, ilusión... ...y sobre todo honestidad. Nuestro programa de gobierno podrán tener cuenta de todo lo que queremos llevar a cabo... ...pero está claro que el número uno, el problema número uno de Mogán... ...sigue siendo la vivienda. Hace 13 años que no se pone ni un solo bloque en este municipio para vivienda pública y tenemos claro cómo hacerlo, cómo realizarlo y vamos a construir viviendas en el municipio, además de otra serie de proyectos que les invito a todos a que conozcan el programa, amplio programa que tenemos desde Nueva Canarias para estas elecciones. Vamos con el miércoles, donde abríamos con la noticia de que una vez más el Ayuntamiento de Mogán abrirá el plazo para las subvenciones a aquellos agricultores del municipio que quieran renovar su maquinaria de trabajo. El plazo se abrirá el próximo 4 de mayo y permanecerá abierto hasta el 24 del mismo mes. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Mogán ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a los agricultores y agricultoras del municipio para la adquisición de maquinaria agrícola con una partida de 11.000 euros. La solicitud se podrá realizar desde este jueves 4 de mayo y hasta el próximo miércoles día 24. Se trata de la quinta convocatoria de este tipo que el consistorio pone a disposición de los titulares de explotaciones agrícolas en el municipio, ya que existe una gran cantidad de estas de pequeñas dimensiones dedicadas al cultivo de frutales y su Rendimiento puede verse afectado por un exceso de costes derivado de la escasa mecanización, así como por emplear equipos de baja eficiencia. En este sentido, la subvención contribuye a financiar la adquisición de biotrituradoras y desbrozadoras, motosierras, equipos para tratamiento fitosanitario, equipos de poda especializados, motocultores, carretas, carretillas móviles y mejoras en las instalaciones de riego y de fertilización. A esta convocatoria se destinan 11.000 euros respecto a los 8.000 de las anteriores debido a la alta demanda de solicitudes experimentada en los últimos dos años. La subvención cubrirá un 75% del gasto realizado en la adquisición de la mencionada maquinaria no pudiendo superarse la cantidad de 500 euros por persona beneficiaria. La solicitud se encuentra disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán junto con las bases y requisitos necesarios para acceder a esta ayuda. Entre los criterios de adjudicación primarán a aquellos agricultores y agricultoras que no han percibido esta subvención en convocatorias previas. La documentación puede presentarse en el registro general del Ayuntamiento de Mogán, Avenida de la Constitución número 4, Mogán Casco, o en las oficinas de atención al ciudadano de la calle Tamarán número 4 y en la sede electrónica. Para más información los interesados pueden contactar con la Consejalía de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en la calle San Antonio de Padua número 14 o llamar al 928-15. 8800, extensión 1126. Desde el Ayuntamiento de Mogán hemos lanzado una nueva convocatoria para subvencionar la adquisición de maquinaria por parte de los agricultores. En esta edición hemos incrementado la partida hasta los 11.000 euros con respecto a los 8.000 de ediciones de años anteriores, vista la demanda, la gran demanda de solicitudes que ha habido en ediciones anteriores. Esta subvención está abierto el plazo para solicitarla desde el 4 hasta el 24 de mayo y subvencionaremos eh, hasta el 75% del importe del coste de la maquinaria con un máximo de 500 euros por agricultor puesto que estas convocatorias está dirigida sobre todo al pequeño agricultor del municipio que no atiende subvenciones de convocatorias de otros organismos de superiores pueden presentar la solicitud en las oficinas municipales o también a través de la sede electrónica. Y para cualquier información pueden dirigirse al Servicio de Agricultura en el 928 158800 00 extensión 1126, que el técnico que presta servicio en, en el ayuntamiento en esta materia podrá asesorarle. Y el miércoles también les contábamos sobre la demolición de la antigua guardería municipal que daba comienzo esta pasada semana y que supone una inversión de 75 mil euros por parte del consistorio. En ese solar ya se está proyectando un futuro posible auditorio. Esta semana ha comenzado la demolición de la antigua escuela infantil de Arguineguín en desuso desde hace más de dos años. El Ayuntamiento de Bogán invierte en esta actuación 75.500 euros de fondos municipales y ya ha contratado la redacción de un anteproyecto, así como los estudios geotécnicos y topográficos para la construcción de un auditorio en este espacio. Hace algunas semanas comenzaron los trabajos previos a la demolición que está en marcha y se prolongará al menos hasta mediados del mes de mayo. El edificio albergó durante más de 30 años la escuela. Infantil municipal de la localidad. Concretamente hasta 2020, cuando abrió sus puertas la escuela infantil María Jesús Rodríguez Osito en la calle Tamarán junto a las oficinas municipales del consistorio en la localidad. Cuando la edificación sea demolida en su totalidad, la parcela se vayará para preservar la seguridad de los viandantes. No obstante, el consistorio ha contratado los estudios previos y el anteproyecto de un auditorio que se ubicaría en el terreno para que el municipio pueda albergar espectáculos de mediano y gran formato. La parcela está en la calle calle Perdomo que tiene acceso directo peatonal desde la carretera Gran Canaria 500 y la avenida Miguel Marrero Rodríguez, lo que la sitúa muy cerca de puntos estratégicos de Arguineguín como el nuevo edificio de aparcamiento subterráneo y la playa de las Marañuelas. Recientemente han comenzado los trabajos de demolición del edificio que albergaba la antigua escuela infantil en la calle Miguel Marrero, en la, en la entrada de Arguineguín. Eh, una parcela que va a quedar eh, vallada, donde posteriormente se van a... Hacer trabajos de estudios geotécnicos y, y topografía, eh, puesto que hay encargado también el, un anteproyecto para un futuro auditorio en esa misma parcela. Son unos trabajos de demolición que tendrán un coste de unos 75.500 euros financiados con fondos municipales. Y pasamos de la mitad de la semana llegando al jueves donde la noticia se centraba en la adjudicación de los trabajos de rehabilitación y recuperación del sendero de la Solana que el ayuntamiento de Mogán ya había adjudicado por un importe de 39.571 euros. Muy pronto volvemos a disfrutar de ese paraje. El ayuntamiento de Mogana ha adjudicado los trabajos para la recuperación y rehabilitación del sendero de la Solana por un importe de 39.571 euros. Esta actuación se encuentra financiada casi en su totalidad mediante subvención al consistorio de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEDER 2014-2020 en la isla de Gran Canaria. En este momento el sendero se encuentra cerrado al paso y abrirá nuevamente una vez finalicen los trabajos. Con comienza aproximadamente en el kilómetro 18200 de la carretera Gran Canaria 505 en la zona de Barranquillo Andrés dejando atrás una gran finca de frutales. La actuación se llevará a cabo en 3,1 kilómetros concretamente hasta la degollada de cortadores, lo que se traduce en unas dos horas de ruta y consistirá en en el desbroce de vegetación, reparación de firme de tierra, el arreglo de muros de piedra y el restablecimiento de escalones deteriorados, además de recuperar 500 metros del trazado antiguo que incrementará de forma considerable la seguridad de los y las senderistas. La ruta a La Solana, degollada de cortadores, permite conectar a quienes la transitan con otras alternativas. Así, una vez en cortadores, se pueden optar por ir a la derecha y a un kilómetro encontrar la ruta Tamaranae entre riscos y barrancos. Y esta zona concentra el mayor número de dragos tamaranae que solo se encuentran en el suroeste de la isla. Además hay unas 15 especies endémicas, siendo algunas exclusivas de Mogán y otras de Gran Canaria. Todo ello le otorga gran valor florístico y paisajístico al sendero, que también posee un importante valor geológico ya que se trata de la zona más antigua de la isla. Otra posibilidad del sendero es girar a la derecha y regresar a Barranquillo Andrés o tomar a la izquierda y disfrutar de una circular por la montaña de Tauro. También se puede continuar por el camino de Cortadores y llegar a Playa de Mogán. Los trabajos de rehabilitación comenzarán en breve y tienen un plazo de ejecución de tres meses. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado los trabajos para la rehabilitación del sendero de la Solana, es un sendero que transcurre desde la Gran Canaria 505, justo antes de llegar a Barraquillo Andrés, hasta lo que es la zona de, de Cortadores, algo más de 3 kilómetros de sendero, que actualmente se encuentra señalizado como, como cerrado por el deterioro que tiene y pues se van a, ...a rehabilitar lo que es diversas eh, paredes de ese sendero, lo que es el desbroce, limpieza... ...en definitiva ponerlo al día nuevamente... ...es una inversión de algo más de 39.000 euros que viene financiada con fondos FEDER de Desarrollo Rural eh, de, la, de la Unión Europea, eh, con bueno casi toda la... la ...subvencionado por estos fondos. Y se prevé que los trabajos puedan tener una duración de unos tres meses, con lo que pensamos que a final de verano ya pueda estar operativo el sendero nuevamente. Y ahora sí, llegamos al final de la semana. El viernes tenía lugar el último pleno de esta legislatura en el que se trataron los puntos que quedaban pendientes por tratar y donde la alcaldesa Onalia Bueno aprovechó para despedir esta legislatura y agradecer el comportamiento y la unión de la oposición con el grupo de gobierno. En la sesión del Pleno de Mogán, celebrada este viernes 5 de mayo, se ha aprobado de forma definitiva una modificación presupuestaria para la que se habilita una partida de 100.000 euros para la redacción del proyecto de las viviendas públicas en Motor Grande Puerto Rico. El consistorio dispone ya del anteproyecto habiendo realizado los estudios geotécnicos y topográficos correspondientes en la parcela donde se pretende la edificación de estas viviendas. Se encuentra en la calle Zaragoza, tiene 6.000 metros cuadrados y se contempla en la misma 60 viviendas públicas. Con plazas de estacionamiento. La modificación presupuestaria aprobada hoy asciende a 2.167.000 euros procedente del remanente de tesorería, destinándose también estos créditos a contemplar la inversión del nuevo edificio polivalente de Arguineguín, que consta de 500 metros cuadrados y está preparado para acoger actividades culturales y de ocio. Igualmente, con esta partida se asumirá el incremento de préstamos motivados por la subida del Euribor y se contemplarán inversiones de infraestructuras turísticas subvencionadas parcialmente como el módulo de salvamento en Playa del Cura o los aseos y módulo de salvamento en Taurito. Asimismo, otras para la mejora del servicio de abastecimiento de agua, depuración y saneamiento, mantenimiento de vías y obras. El asunto ha sido aprobado con votos a favor del grupo de gobierno y la abstención del PP y el PSOE. Por otro lado, en el Pleno se efectuó la ratificación y aprobación inicial de un convenio urbanístico por el que se reformará y ampliará el centro comercial Las Olas y se mejorará el espacio libre colindante a este Ubicado en Agualaperra, Perra, en Puerto Rico. El acuerdo, aprobado con los votos a favor del grupo de Siuca, Pepe y PSOE, se ampara en el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad de Costa Mogán y aportar al consistorio 139.685 euros en plusvalía. En el orden del día se ha aprobado también con los votos favorables de Ciuca y PP y la abstención del PSOE remitir al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de Canarias la solicitud de inicio de la modificación de las normas subsidiarias y la correspondiente evaluación ambiental en el ámbito de Costa de Taurito. Por otro lado, se ha aprobado inicialmente un estudio de detalle de suelo urbano en la calle Guasimara de Arguineguín, concretamente de una parcela de ...de 12.330 metros cuadrados... ...el estudio de detalle lo ha presentado... ...la entidad propietaria del suelo. En la sesión plenaria celebrada en el día de hoy... ...se llevaron varios asuntos del orden del día... ...entre ellos una modificación presupuestaria... ...y dentro de esa modificación presupuestaria... ...pues va la dotación económica... ...para la redacción del proyecto de las viviendas públicas... ...que se van a llevar a cabo... ...en, en el barrio de Motor Grande en Puerto Rico... ...es decir, un avance más... ...ya se están trabajando en el resto de los proyectos... ...ya tenemos incluso el proyecto... ...de las viviendas públicas de Arguineguín... Eh, por parte de la entidad privada Lópezán, eh, esperando a un único trámite por parte del ayuntamiento para darles la licencia. Después está también desbloqueado con estos créditos de esta modificación los estudios geotécnicos que nos faltaban y los topográficos, tanto de Beneguera como del Horno, y el resto ya está completo de lo que son las viviendas, futuras viviendas de, de públicas del primer plan de vivienda municipal. La aprobación del 21 convenios del PMM. Es importante también resaltarlo, es decir, el PMM que acaba de recaer una sentencia favorable al ayuntamiento y a los promotores, eh, que ya eh, pone final a la, al fin a la vía jurídica, donde está en vigor y prácticamente podemos decir que todos aquellos inversores que quieran invertir en el municipio de Mogán bajo el paraguas del plan de modernización Costa de Mogán, pues tienen la seguridad jurídica que les ampara y bueno, y debemos estar de felicitaciones porque hemos ganado nuevamente esa sentencia a los tribunales. Así que estamos de enhorabuena a todos y nada y seguimos trabajando. Y el viernes también les hablábamos de las jornadas de formación que desde el área de igualdad se están impartiendo a los distintos cuerpos de seguridad del municipio a fin de dar a conocer una guía de buenas prácticas a la hora de intervenir en casos de violencia de género. El área de igualdad del Ayuntamiento de Mogán que dirige la concejala Tania Alonso ha celebrado esta mañana la primera de las dos jornadas formativas que organiza para gente de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional con el objetivo de actualizar y ofrecer una guía de buenas prácticas para la intervención en casos de violencia de género. La próxima jornada tendrá lugar el 11 de mayo y participan cerca de 70 agentes entre ambos días. Este primer encuentro, celebrado en el Hotel Cordial Mogán Playa, ha sido inaugurado por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Que ha intervenido junto a la concejal Alonso. La regidora moganera ha informado que desde Servicio de Prevención y Atención a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género del Consistorio se atendió en 2022 a 117 mujeres y 17 menores. En cuanto a este año, en el primer trimestre, se atendió a 52 mujeres y 3 menores. El municipio se adhirió en 2020 a Diogen el protocolo de colaboración y coordinación activa entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y cuerpos de policía local para la protección de víctimas de violencia de género estando a día de hoy registradas en el sistema 45 víctimas del municipio. En este sentido, bueno, ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar el protocolo con un mayor número de mesas de coordinación para el seguimiento y protección de las víctimas de forma rápida, integral y efectiva. Por su parte, la edil Alonso ha solicitado a las personas participantes hoy que cuenten con el ayuntamiento de Mogán para poner en marcha iniciativas que puedan contribuir a mejorar la prevención y la atención a las víctimas de violencia. Así, entre los asistentes se encontraron agentes que Intervienen directamente con víctimas de violencia de género bien en el procedimiento de toma de denuncia, bien en el de valoración policial del riesgo. En el acto también estuvieron presentes el jefe de la policía local de Mogán, Jorge Alemán, y otros agentes locales del municipio de la Unidad de Atención Familiar y Mujer de la Policía Nacional, así como del puesto principal de Puerto Rico, vecindario a Wimes y de Santa María de Guía de la Guardia Civil. Tanto la jornada de este martes como la del día 11 de mayo servirán para actualizar conocimientos sobre los procedimientos contra la violencia de género. Al frente de las mismas está la abogada experta en violencia de género Miriam García, con más de 20 años de experiencia como ponente y en jornadas de sensibilización y prevención de la violencia de género. También Davinia Suárez, psicóloga acreditada y autorizada por el Servicio Canario de Salud y la Dirección General de Salud Pública como profesional sanitaria. Especializada en el trabajo con mujeres y menores víctimas de violencia de género, imparte talleres en este ámbito desde 2015 y desde 2017 trabaja también en el servicio de intervención inmediata para mujeres víctimas de violencia de género lo que tratamos de, de explicar es eh, cómo vemos desde los recursos desde la, el punto de vista de las mujeres víctimas de violencia la intervención policial para mejorar la coordinación con los recursos de atención a mujeres víctimas de violencia explicarles un poco las deficiencias que pueden haber la importancia del trabajo que, que desempeñan los fuerzas y cuerpos de seguridad y, 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 y la importancia para conseguir que las mujeres salgan de las situaciones de violencia nosotros entendemos que es muy importante la especialización de quienes intervienen como Víctimas de violencia, porque es un tipo de delitos muy complicado de solucionar, de averiguar eh, la situación que han vivido las víctimas y demás. Entonces, en cuanto más herramientas tengan todos los agentes que intervienen de, en las situaciones de violencia, pues más fácil será para las mujeres y los hijos y las hijas que dependen de ellas salir de las situaciones de violencia, que no es nada fácil. Esta en concreto es la primera vez que la hacemos para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eh, tenemos mucho eh. Vamos, nosotros nos dedicamos a, a sensibilizar y demás a nivel particular y que tenemos mucha experiencia ya trabajando en recursos de, de atención a mujeres víctimas de violencia y entonces intentamos sensibilizar sobre todo porque la principal medida para acabar con la, con la violencia de género sobre todo es la, la sensibilización, la prevención, es fundamental. Y con los, con los agentes que intervienen, por supuesto la especialización para que sepan cómo atender adecuadamente a las mujeres que, que se acercan a denunciar. Y acabábamos la semana contándoles que el grupo de voluntarios de protección civil de Mogán era premiado por el Cabildo de Gran Canaria en el Día Internacional del Bombero por su colaboración en los distintos incendios que han tenido lugar en el municipio y su encomiable y voluntaria labor. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mogán ha recibido este jueves el Premio Honorífico Bombero Forestal Presa que otorga el Cabildo de Gran Canaria con motivo del Diente Nacional del Bombero Forestal. En representación de la agrupación, Wenceslao Hernández, jefe de la misma, ha recogido el galardón de manos del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la consejera insular de Medio Ambiente, Inés Jiménez, el director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria y responsable de incendio de esta institución, Federico Grillo, y el alcalde de santa lucía de tirajana, francisco garcía, dado que el acto ha tenido lugar en el colegio de infantil y primaria del mencionado municipio. también ha acudido el primer teniente de alcalde y el concejal de seguridad ciudadana, mense y navarro, que ha manifestado su alegría por estos vecinos y vecinas a los que considera muy merecedores de este reconocimiento público a una labor altruista, pero muy notoria y necesaria para, junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad, garantizar la seguridad. este premio es un reconocimiento a la importante labor de la agrupación en la prevención y extinción de incendios forestales en el municipio y a las grandes actuaciones realizadas que han evitado la propagación de incendios incipientes. Desde la administración insular han querido destacar igualmente la alta cualificación del equipo humano que compone Protección Civil de Mogán para el desempeño de la protección ciudadana. En el evento también fueron reconocidos con el premio honorífico Bombero Forestal Presa 2023 el bombero forestal José Antonio Godoy Suárez Capataz de Presa 1 de la Unidad Operativa de Fuegos Forestales de el Cabildo de Gran Canaria, la Brigada de Prevención de Incendios SARI de la empresa pública GESPLAN y el Cuerpo de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana. Una gran sorpresa la que hemos recibido eh, tras la llamada del compañero Federico Orillo y el concejal de Seguridad de Emergencia de nuestro municipio Mensey Navarro. Transmitiendo que el Cabildo quería reconocer el trabajo que realiza la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Mugán el día a día y, sobre todo, con el Día Internacional de los Bomberos Forestales, querían hacernos un reconocimiento por el gran, el gran trabajo y actuación que hacemos cuando tenemos los incendios en nuestro municipio. Eh, hay que recalcar que es una agrupación de voluntarios, actualmente 48 voluntarios, estamos el día a día, nuestros trabajos, nuestras familias. Y cuando nos entra una llamada, pues dedicamos nuestro tiempo al servicio de, lo de, de los demás. Me gusta recalcarlo y transmitirlo, que somos todos voluntarios desde el que les habla que tengo mi puesto de trabajo y muchas veces he dejado mi puesto de trabajo para ir a un servicio de emergencia por necesidad de nuestro municipio. Y es una cosa de agradecer y que el Cabildo reconozca la labor que hacemos en nuestro municipio como primeros intervinientos en 99% de las intervenciones de incendios en nuestro municipio y que lo hemos, lo, lo hemos ato, a, atacado directamente y no ha ido a mayores, pues es de agradecer. Estoy muy contento, muy feliz por la parte que me toca, que soy el responsable de la agrupación, como por transmitir al resto de compañeros. Pues este ha sido el resumen que les hemos ofrecido de toda la actualidad de estos últimos días en el municipio de Mogán, por esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí y les esperamos la semana que viene con más noticias. Hasta entonces, sean felices.